Hay un videojuego de acción llamado Mercenarios, el arte de la destrucción. El juego está ambientado en un imaginario golpe de estado en Corea del Norte. Entre los enemigos existe un grupo de hombres de negocios, mafiosos y políticos corruptos a los que se les llama la División 39. Esta división se presenta como una organización del crimen patrocinada por el Estado. Bueno, pues esta división existe en la realidad. Y eso es exactamente lo que es, una organización criminal creada por el Estado y al servicio de éste. En la vida real se la conoce comúnmente como Habitación 39. Y en este vídeo revelamos lo que se sabe de ella. Corea del Norte es un país que prácticamente da una nueva dimensión al término economía a dos velocidades. Por un lado, a los ciudadanos se les pide que solo coman dos comidas al día, y fotos de satélite muestran la mayoría del país viviendo sin electricidad por las noches. Por el otro, la clase dominante, liderada por Kim Jong-un, consume caviar, coñac y conducen coches deportivos. En un país teóricamente insolvente, con un déficit comercial de más de 10.000 millones de dólares, esta economía de palacio, el lujo de vida de la clase dirigente, se paga con los ingresos generados por una organización criminal centrada en un lugar conocido en Pyongyang, la capital, como la Habitación 39, muy cerquita de la lujosa villa del mandatario coreano. La clandestina Habitación 39 fue creada por el abuelo de Kim Jong-un al final de los años 70. Su propósito: enriquecer a la familia del dictador y poder comprar influencia política. La actividad criminal a gran escala es una parte integral de la economía de Corea del Norte. No solo mantiene el nivel de vida de la clase dirigente, también es una estrategia para socavar los intereses de Occidente. Y además es este dinero el que paga por el programa nuclear coreano. Se estima que actualmente la Habitación 39 tiene unos 5.000 millones de dólares en fondos y genera unos ingresos de otros 2.000 millones al año a través de actividades como la falsificación de billetes de 100 dólares americanos, la producción y el tráfico de drogas como heroína y metanfetaminas, de medicinas, de cigarrillos falsos y con el fraude de seguros internacionales. Para Kim Jong-un, la Habitación 39 es como su banco personal de inversiones. Solo la falsificación de cigarrillos de marcas reconocidas le genera un ingreso de 720 millones de dólares al año. La actividad criminal de la Habitación 39 se extiende por el mundo. Se sabe que la organización tiene 120 compañías extranjeras bajo su jurisdicción y bajo el control del jefe de Estado. Unas 130 personas trabajan en la Habitación 39 planeando y supervisando las operaciones criminales que luego son llevadas a cabo por ladrones y mafiosos locales. Se dice que los billetes estadounidenses falsificados por esta organización son de muy buena calidad. Se sabe que en el 2007 Corea del Norte compró el suficiente papel de moneda necesario para imprimir dólares por valor de 2.000 millones. El gobierno coreano niega la existencia de este lugar y esta organización, pero el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos bien sabe de su existencia y públicamente anuncia sanciones contra cualquier compañía conectada a esta organización. Pues mucho va a tener que sancionar entonces el Departamento del Tesoro, porque en Wikipedia leo que la supuestamente inexistente Habitación 39 está involucrada con hoteles, restaurantes, compañías mineras, exportadoras y tiene cuentas bancarias en bancos chinos y suizos. En fin, la Habitación 39, situada en algún lugar del edificio del Partido del Trabajo en Pyongyang, en Corea, es un lugar que definitivamente no vas a visitar.